Bueno, depende un poco dónde te sitúas, ¿no? Cómo defines lo sagrado, pero bueno, cuando te lleva un poco a más allá, al silencio, a la meditación, la contemplación, un poco un espacio de meditativo, un espacio de meditación. Eso yo creo que es la primera definición de un espacio sagrado o de lo sagrado de cualquier espacio, porque uno puede encontrar el espacio, lo sagrado, por ejemplo, en la naturaleza, o, bueno, y entonces poder captar esto es la tarea de un arquitecto para construir un espacio sagrado. Así hay también momentos en un museo, como una exposición de Bill Viola, donde se apaga todas las luces y hay algo sagrado que incluso alguien que no es creyente lo capta. Y entonces es muy amplio lo que puede ser lo sagrado, ¿no? Pero yo creo que algo de la definición es que uno se siente interpelado y interpelado a más allá, ¿no? Fuera de sí mismo, lo que sea, lo que sea. Algo tocado por un misterio, todavía anónimo, tal vez, ¿no? Que no hay un nombre, no hay un rostro, pero que siente que aquí puedo estar en casa y ampliar, ¿no? Un poco un espacio, sí, que me deja respirar. No es un espacio muy, muy cerrado, muy distinto de los espacios de la calle, del trabajo. Yo creo que sí. Se puede crear un espacio sagrado, incluso en la casa, aquí. Depende, ya apagas las luces, pones una vela y el buen ambiente crea lo sagrado ya. Pero bueno, porque no depende del objeto en sí, ¿no? Siempre depende de la relación entre los sujetos que somos y el objeto. Digo, de la relación. Entonces, ahí, bueno. Ahora veo que hay arquitectos de todo el mundo que a quienes les gusta crear pequeñas capillas, ¿no? Pequeños espacios ahí, solamente con espacio y luz, crean una respuesta para la gente contemporánea, digo, la gente secularizada, que no quieren rápidamente poner un nombre sobre este misterio anónimo, pero quieren como espacios que les lleva un poco a un silencio distinto. Hay tan pocos espacios donde se encuentra esto. Entonces, yo creo que es una época muy propicia para los espacios sagrados, y eso lo vemos. Los arquitectos de gran nombre tienen una pequeña capilla o lo que sea, y eso atrae a gente precisamente por esta fuerza que tiene un espacio delimitado y con muy pocos materiales, muy sencillos. Un poco la herencia del minimalismo del siglo XX, que era un poco un minimalismo vacío, pero eso es distinto. Un espacio sagrado no es simplemente minimalista, vacío, sino tal vez hay un símbolo, tal vez haya algo que muestra que es un espacio habitado por una presencia, un misterio inefable. Bueno, si se hace esto en gimnasios, significa que la gente tiene necesidad, ¿no? Y que tal vez las iglesias como la conocemos y la idea que tenemos de iglesia, eso todavía rechina a la gente, un poco a la gente que, bueno, y entonces, bueno, hay un momento no sé, de tener distintos espacios y yo creo que cada época y cada siglo necesita sus espacios nuevos. Es verdad que hay muchas iglesias, pero no podemos rechazar los estilos de hoy, ¿no? Entonces, crear con el estilo de contemporáneo, postmoderno, si queréis, eso ahí también se puede hablar de lo sagrado, de Dios, e incluso muy lejos, ¿no? Entonces, ahora ya hemos hablado solo de lo sagrado así, anónimo, pero después puedes ir muy a un sagrado cristiano, claro.
pero ya no llenándolo de santos, y, pero bueno, con unos símbolos que... Pero eso dicho, yo creo que el arte religioso está en crisis, pero la arquitectura no. Es como si la arquitectura tiene materiales que nadie es analfabeta, ¿no? Sabe captar lo que es la luz y la sombra. Mira, esta luz que está aquí no es una luz sagrada, ya lo sabemos, pero se puede crear, y eso siempre con contrastes, ¿no? Con sombra y luz, y creas algo de misterio que son universales. Entonces, en cualquier cultura eso funciona. O algo del espacio también, algo, un espacio muy como un túnel, y después que se abre. Importante es la temperatura. Digo, estamos como con todo el cuerpo, ¿no? No es, cuando hablamos de arquitectura, no es algo, un objeto delante que miremos con los ojos, pero tenemos que entrar, tenemos que escuchar el eco de esos pasos, cómo se hace y todo. Bueno, entonces es una experiencia de todos los sentidos. Bueno, y en esto yo creo que cualquier ser humano lo tiene. Entonces nadie, por definición, es como, yo creo que se puede captar.